Buenas, Pokémaníacos. Soy Jack y hoy estamos aquí para una guía de competitivo. En este caso voy a mostraros dónde se localizan dos objetos. Bueno, son más, son creo que cosa de 8 o 6 objetos. No acuerdo cuántos son, porque son, me estoy refiriendo a las semillas de campo. Ya sabéis, la semilla eléctrica, la semilla psíquica, la semilla hierba. Y luego ya el otro objeto que os voy a mostrar son las rocas para los climas. Y son objetos que se usan muchísimo en el competitivo y que no vais a poder comprar. Estos objetos solamente los podéis localizar en ciertas zonas del mapa que os voy a decir a continuación. Bueno, vamos a darle caña al juego. Y la verdad es que son, dentro que cabe, son bastante fáciles. Tienes que tener un poquito de suerte también, pero yo al menos he pillado bastantes. Y es que es chino farmeando. Mira, vamos a empezar. Los objetos que os voy a mostrar son, a ver, bolsa. Aún no me he pasado la historia, si os estáis preguntando, aún no me he pasado la historia. Me gusta muchísimo explorar. Mira, aquí es. No, aquí no. Aquí tampoco. ¿Cuáles son los objetos competitivos? Estos son vallas, nada. Esto tampoco. Estos son Pokéball. Estos son curaciones. Uy, ¿dónde están los objetos competitivos? Estos son metes. Las mentas. Que ya de. Ah, mira, sí, están aquí, justo donde los caramelos raros. Para saberlo. Mira, son las rocas estas. Las tres tipos de rocas. La roca lluvia, que ya habéis visto que tengo un montón. Y las semillas. Las cuatro semillas que hay. La de tipo hada, que sí que abundan menos estas, pero vamos, que podéis hacerlo sin problema. Y el caso, nos tenemos que dirigir para conseguir las semillas esas. Tenemos que irnos a cerca del gimnasio de tipo normal, que no me acuerdo dónde estaba. Espérate, creo que sí. Me oriento mejor. Es que el mapa es un coñazo. Vale. Vale, ahora. Ya me oriento mejor. Tenemos que irnos al gimnasio de tipo normal, que se encuentra. Si esto es el de tipo agua, el gimnasio de tipo normal está aquí. Pues justamente nos dirigimos al pueblo. Mestura, que es donde se encuentra el gimnasio de tipo normal. Y cualquier brillo que en, por esa zona, justo todo por esa, por ese campo cerca del de la ciudad, cualquier brillo que veáis, vais a encontrar cualquier tipo de semilla, ¿eh? A ver, no es 100% asegurado, pero ya os digo que mira, aquí, por ejemplo, ¿ves estos puntitos? Puede ser que os salga una semilla de esas. En este caso no ha sido, he tenido mala suerte. Pero vamos, la probabilidad es bastante baja. Bueno, es baja, pero no es tan baja como, yo que sé, encontrar un shiny. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero es ir explorando. Vaya guaya, vais a encontrar también un montón de vallas que, vamos, también os van a servir para todo esto.
Vaya wiki. Que yo recomiendo eso, explorar toda esta zona cerca del gimnasio. Vamos a correr más, que si no... Otra valla. Aparte, os aparecen las mentas, que eso es muy importante. Las 6 o las rojas tienen probabilidad de que os salgan mentas. Más vallas. Más valla. Valla higo. Que más. Vaya por Dios. Me está dejando mal el juego. ¿Qué rabia me da eso? Vaya. Ahí, ¿veis? La semilla bruma. Y así es como se consigue la semilla. Bueno, las semillas. ¿Vais chino farmeando? Otra semilla, ¿ves? Es probabilidad. Pero vamos. Chino farmeáis eso y no hay problema, ¿sabes? Y son muy buenas por el competitivo. Sobre todo la semilla eléctrica. Porque se va a jugar muchísimo en Miraidon. Y para contrarrearlo os va a servir bastante, ¿eh? A lo mejor al principio no, porque suelen restringir los legendarios mayores. Pero para más adelante os va a venir de lujo las semillas. Y el otro son las climas. Ya sabéis que Tiranitar es super meta. Le puede venir bien las rocas estas de clima. Y Pelipper también es otro buen usuario de clima. Y donde vamos a ir ahora es... Uy. Cosas del... Mira, ya que estoy voy a guardar. Porque no tengo el guardado automático. Por si me aparece algún sign y todo eso. Vale, era con el I. No estoy acostumbrado. Y la siguiente zona tenemos que venirnos por aquí. Aquí encontraremos tres tipos de rocas. La roca, la de día soleado, la de tormenta arena y la de lluvia. Vamos a acercarnos por aquí, por ejemplo. Y ya la siguiente roca que os voy a decir, os diré dónde se localiza. Pero vamos, se trata de la roca que sirve para nevada o granizo, como queráis llamarlo. Y básicamente es lo mismo. Lo único que tenéis que hacer es buscar todos los brillos estos. Mira, roca suave. Si es que hay a patadas. Yo ya os digo que hay a patadas. Esa es para tormenta de arena. Y a lo mejor... No ha habido suerte. Pero bueno, que aquí podéis chino farmear, que da gusto. A mí me gusta mucho el chino farming. Por eso no me pasa la historia. Porque paso de... Aunque tengo que pasármelo para poder jugar competitivo. Es obligatorio. Y bueno, también podéis conseguir tierra digle. Pero bueno, ya habéis visto que ha sido la primera. De hecho, tiene más probabilidad de que te salgan las rocas estas. En este mapa, en la cantera esta. Que cierto, no os lo he dicho. La cantera se encuentra cerca del gimnasio. Bueno, no sé si hay un gimnasio por aquí. El pueblo beta. Os vais a pueblo beta o cerca de por aquí. Y perfectamente todo lo que encontréis por aquí, por esta zona, vais a encontrar rocas. Y ahora vamos a ir a la zona donde se encuentra la roca hielo. Yo la roca hielo la encontré por esta zona, la zona de nieve. Y básicamente es lo mismo. A ver.
cuando empiezo a girar la cámara me pierdo mucho aquí. Por ejemplo, os teletransportáis a Sierra Nevada, por ejemplo, al centro Pokémon de ahí, y ahí exploráis todo. Y lo mismo, otra vez. Coger todos los brillos que encontréis por ahí. Sé que a muchos no les gusta chino farmear, pero vamos, con que cojáis una de cada. Es que creo que estos objetos no son, ¿cómo se dice? No son farmeables, no se pueden comprar en tienda. No estoy seguro. Mira, aparte conseguís aquí, por ejemplo, piedras evolutivas para evolucionar los Pokémon de tipo hielo. Antiderretir también. Es que yo os digo que os recomiendo todos los brillos que veáis, que cogerlos porque, vamos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo de cómo conseguir estos objetos que os va a servir en un futuro para el competitivo. Dejadme en los comentarios si ya lo sabíais. Pero vamos, si sois como yo, que os gusta chino farmear, y sobre todo coger todo lo que hay por el suelo, seguramente ya los conocíais. Y si os ha servido de ayuda, pues siempre me alegra mucho que os haya servido. Y nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y me apoyáis muchísimo dándome un fuerte like. Suscribiros si queréis ver más contenido de cómo conseguir ciertos objetos o cosas sobre el competitivo, si estáis interesados. Y ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!